Claro, no dejo de ocuparme de otros temas. Por ejemplo, gracias a Dios que aparentemente ahora vamos a ver la noticia. La Universidad de Florida aclaró que que no tiene nada que ver con este horroris causa que le entregaron a Freddy Vietnam. Es que por eso es que yo digo que en Venezuela, y me perdonan la expresión, cualquier huevón es doctor. Yo tengo, conozco doctores que tienen 4 y 6 títulos, pero véanles la ortografía. Escriben culo con K. Yo no creo en títulos. Yo no creo en títulos, creo en el hombre. Lo oigo hablar, lo veo, lo veo razonar, pensar y digo, este tiene los títulos. Así pienso yo. A lo mejor estoy equivocado. Pero fíjense que a menudo hay gente que lo contrasta a uno, pero bueno, ¿qué propones tú? No, yo no soy líder ni en mi casa, porque en mi casa manda mi mujer. Yo no mando en mi casa, manda mi mujer. Y no me da pena decirlo, chico. ¿Qué me va a dar pena que me mande mi mujer? Que es una persona trabajadora anegada a este que está acá al 100%. Y fíjense que lo digo porque, claro que nosotros hemos hecho propuestas a través de nuestros escritos, de nuestras redes, de nuestra pequeña influencia y en los videos que hemos dicho. En días pasados conversaba yo con un amigo, he hablado mucho en estos días con Alaimo, Carlos Alaimo, también hablé con mi amigo Larry Chacín. Con Vicente Ramírez, compañero, trabajamos juntos en un canal del Zulia. ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos? Evidentemente que hace falta la unidad, pero la unidad no es solo palabras. La unidad no solamente tiene que ser efectista, sino afectiva. La unidad implica para que, primero, que la gente vea a la oposición unida, que la vea unida, y segundo, que le vea seriedad, coherencia, capacidad de sacrificio, modelaje. El día pasado veía yo al alcalde de Miami-Dade, chicos sin escolta. Y miren que es Miami-Dade, que sabe dónde hay billete. Uno cree que en Venezuela hay millonarios. No, vengan a Miami-Dade para que ustedes vean multimillonarios. Pero ese alcalde anda de lo más tranquilo en la calle. Entonces uno ve alcaldes de oposición que cargan 2 y 3 camionetas ellos y ya cargan guardaespaldas armados y cargan camionetas Tahoe, armadas Nissan, etcétera. Y uno dice, ¿qué le criticaban entonces a los chavistas? Y las esposas también. Y algunas esposas que también se les metió en la cabeza que quieren, pueden ser alcaldesas, como el caso de la experiencia de Evelyn Trejo. Eso no puede ser. Si nosotros no cambiamos, si los venezolanos no cambiamos, no vamos a cambiar el país. Así de simple. No le pongamos otro pelito. Si no cambiamos nosotros en lo personal, en nuestras familias, yo veo cómo muchos migrantes no se terminan de meter el chip de migración y creen que todavía están en Venezuela y no se adaptan y quieren seguir con el tango y la melodía. Y uno ve a los venezolanos, ¿por qué la gente no sale a las convocatorias y no asiste? En estos días yo siempre le hago comentarios a mi amiga Reina Ávila. Lo que pasa es que Reina Ávila es muy adulante de Rosales, de Belín, demasiado. Entonces yo tengo que criticar eso. Ella decía que Morgan Freeman criticaba a los gobiernos de izquierda. Claro, duro contra los gobiernos de izquierda, ni siquiera digo socialista. De izquierda y el socialismo es izquierda. Entonces ella dice, no, pero él se refería al comunismo. No, 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 no le pongamos otra palabra a las cosas. O sea, yo lo digo porque uno está aquí, en la medida que uno viaja, uno se da cuenta cómo gobiernan otros y cómo la gente es más exigente. Aquí hay elecciones ahora de segundo término y casi que estoy convencido que va a sufrir una derrota, una tendencia y yo una aplastante victoria, otro producto de las circunstancias. No me voy a pronunciar sobre el tema de fondo porque yo no soy ciudadano de Estados Unidos y estoy acá y tengo que respetar mi condición de solicitante de asilo. Entonces, uno ve aquí cómo son las cosas y claro que hay corrupción y claro que hay cosas malas, pero en líneas generales hay un modelaje. Usted ve a los diputados, a los congresantes, a los senadores y yo no dudo que haya también corruptos y los ha habido. Pero aquí lo que más se castiga es la mentira. Cuando usted dice una cosa y hace otra. Yo conocí líderes opositores que cuando estaban en campaña
Y cuando no tenían el cargo decían una cosa y ahora practican otra. Aumentaron la burocracia, inventaron cargos, habidos y por haber. Y la familia. Entonces, ¿qué le criticamos a los chavistas? No nos vemos, no nos vemos. Y lo digo porque también en Venezuela, lamentablemente, los programas de opinión, yo a veces veo unos programas de opinión del Zulia y son 80% propaganda. Unos en la mañana, unos al mediodía, pura propaganda. Y entonces, no hay análisis, no hay crítica, se maneja con la zurda y no puede ser. Y uno también cometió errores, y por eso lo digo, ¿no? Uno tiene que cambiar. Si no cambiamos, el país no cambia. Y para cambiar, nosotros tenemos que ofrecer un modelaje, ser mejores padres de familia, ser mejores ciudadanos, más cumplidores del deber, menos ostentosos. Si no cambiamos, el país no cambia. Le criticamos a los chavistas lo que después nosotros, cuando estamos en gobierno, practicamos. Y entonces, ¿cómo va a cambiar el país? Por eso es que usted ve cómo se siguen yendo miles de venezolanos todos los días. Y los partidos, todos los partidos metidos en un solo saco, no llegan al 10%. Y algunos partidos que decían ser nuevos, los de María Corina, los de Antonio Ledema, ya se metieron también en la fiesta. Y se quedan calladitos porque están en la Asamblea Nacional de Internet que no funciona. Ellos dejaron, o sea, yo no entiendo a la gente a veces, dejaron de reconocer el gobierno del interino o del Internet, pero siguen en la Asamblea Nacional porque les pagan 7 mil dólares, 5 mil dólares, no sé. Entonces no puede ser, no, no, no hay coherencia. Por eso es que el país está como está. Y para que haya unidad, tiene que haber sinceridad, tiene que haber coherencia. Yo estoy de acuerdo que se hagan elecciones internas y que se escoja un liderazgo opositor y el que perdió, perdió, pero escójanlo bien, decídanlo bien. Si no cambiamos, el país no cambia. No es solamente cambiar a los chavistas por otros que van a ser más corruptos que los chavistas, pero no han gobernado. Y lo poquito que han gobernado, bueno, le quieren poner la mano a lo que hay. Y ya le han puesto la mano a lo que hay. Si no cambiamos, esto no cambia. Y tenemos que hacer un cambio integral. La viveza del criollo. Porque yo me creo más vivo que los demás. Y entonces, en las gasolineras, las grandes colas, yo me meto, me hago el vivo, me bajo de la mula. Si no cambiamos, esto no cambia. Y no, fíjense que no lo entendemos. Tenemos que vivirlo un poco y sufrir un poco el exilio, no el exilio dorado de algunos, sino el exilio verdadero para entender. Y es triste y lamentable que sigan venezolanos sufriendo por. Ahorita vi una muchacha que murió en Panamá, que se vino por la selva esa. Por eso yo a nadie le recomiendo que se venga a los Estados Unidos por las trochas de México, ahora de Guatemala para México. No, no, yo no recomiendo eso. Es lamentable, es triste, yo sé, pero no lo recomiendo. Eso es arriesgar la vida. Y se están viniendo malandros. Y se han venido incluso chavistas. Y aquí hay una colonia chavista que vive en el imperio, que le gusta el imperio más. Pero entonces no queremos cambiar, no queremos cambiar. Y aplicamos la viveza y el ponme donde hay, no me des, ponme donde hay. Y bueno, y ustedes han visto cómo la inseguridad ha aumentado en Venezuela, los salarios de hambre de los funcionarios públicos. Es triste ver un país así. Y yo sí estoy convencido que la gran propuesta que tenemos que hacer nosotros es cambiar. Pero un cambio, no del cambio que se viene hablando desde los años 60, cuando Teodoro fue candidato, José Vicente, hablaban del cambio. No, no, no. Un cambio real, auténtico, legítimo, verdadero. El primer cambio es no decir mentiras. Dejemos el populismo. A mí me da una rabia terrible cuando yo veo gobernadores de oposición, alcaldes, etc., entregando bolsas de comida. El mismo pan y circo. O vienen y se reúnen con Cala y le hacen un homenaje a Cala. ¿Qué carajo ha hecho Cala por Venezuela? Por Dios. $150 costó la entrada para verlo decir lo que dice. No puede ser. No puede ser, señores. Tenemos que ser serios. Y me parece que él es un gran hombre, un gran tipo, pero hasta ahí el país está requiriendo de otras cosas. Y entonces ofrecemos bolsas de comidas, becas. Becas en un país que los profesionales se están muriendo de hambre. No, 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 la gente quiere, o sea, en estos días creo que fue el que fue presidente de la Liga de Béisbol, Ramón Guillermo Abeledo. Tenemos que volver a conectar la política, pero la política con P mayúscula, con los ciudadanos. Por cierto, que esa cultura de los guardaespaldas,
Esa cultura la estableció un gobernador que fue Adecco y ahora es del Nuevo Tiempo. Porque yo recuerdo que Osvaldo Álvarez Paz, siendo gobernador, andaba su chofer y él, Chumaceiro, no manejaba su propio vehículo. El propio Arias, en su primer gobierno, fue un hombre sencillo. Después llega la familia, se le fueron la segunda esposa, se le fueron y esa se hizo desastre ella y los hijos. Y Omar Prieto ni se diga, pues. Y Willy menos. Entonces, si nosotros no cambiamos, el país no cambia. El país no cambia. Deje de estar adorando y adulando. Sea crítico de sus gobernantes. Crítico, duro. Porque ellos ofrecieron que iban a mejorar. Le mintieron a usted. Le dijeron que con las elecciones del 21 de noviembre ya está. Y eso era mentira, mentira y mentira. Ahora paguen las consecuencias de su mentira. Asuman. Tengan cojones para asumir el desastre del país y no sigan en ese juego. O están con Maduro o están con Guaidó. Incluso yo les acepto que estén con Maduro, pero que sean sinceros, que sean honestos, que lo digan. Pero entonces ustedes se retratan con Maduro, Consejo de Gobierno con Maduro y los diputados por allá con Guaidó. ¿Qué coño es eso, señores? ¿Qué coño es eso? Y los venezolanos desesperados huyendo, muriéndose de hambre, de miseria, y los servicios públicos un desastre, y hay las pequeñas burbujitas. No, no, pero el país está mejorando. ¿Qué carajo ha mejorado el país, chico? Ah, bueno, por supuesto, al que es corrupto y al que no es corrupto, pero que está en oposición y también es corrupto, usted ve que esta es una oposición atípica. La única oposición que no sufre por el pésimo desastre chavista es la nuestra. Ellos siguen viajando, disfrutando. No puede ser. Yo no tengo nada contra el que viaje, pero discreción, exhibición, tipos políticos que son empresarios, que toda la vida han tenido dinero, bueno, está bien ellos, pero hay otros que llegaron pobres de solemnidad y ahora muestran fortunas que no pueden explicar cómo se hicieron ricos de la noche a la mañana, vendiendo vaquitas. ¿Cómo fue eso? Entonces, si no cambiamos, el país no cambia. Deje de estar adulando. Usted quiere hacer algo por el país, deje de estar. Sea crítico. Yo les estoy dando 3, 4 meses para ver qué han hecho, porque dijeron que iban a resolver y no han resuelto. Y ser alcalde o gobernador es más que dar bolsas de comida o bequitas para ser desempleado o recoger la basurita, pinturita, los cosméticos. Eso es mucho más, mucho más. Querían que lo dijera, pues lo estoy diciendo. Y hablo con moral. Porque yo puedo mostrar cómo vivo y fui funcionario público y lo que tengo que hacer para sobrevivir. Ahora, sí, yo no estoy en contra, ¿no? De que cada el que pueda ser rico, que sea rico. Yo quiero un país de ricos, no de pobres. Y tú no eres pobre porque aquel es rico. Tú eres pobre por mente pobre, por seguir adorando y adulando a los que te han empobrecido, a los que cada vez se hacen más ricos y tú te haces más pobre. Chico, ¿cómo es posible que haya gente que vaya a las concentraciones chavistas, por Dios, unos tipos que han destruido al país? Por eso es que ahí coincido yo con Ecarri, la educación es fundamental en este país. Y algo nos enseñó, oye, me he extendido, me disculpan ustedes, más de lo que esperaba yo, la educación. Por eso es que yo decía que la pandemia llegó para cambiar el mundo. Hay gente que no ha entendido que el problema de la pandemia no es si es COVID, Omicron, Delta Con, qué sé yo, no sé. La pandemia nos impuso un cambio y los pueblos que se adapten a esos cambios van a sobrevivir. Venezuela no puede, ya no puede, ya no vive del petróleo, pero tenemos que empezar a pensar cómo podemos sobrevivir. El turismo, pero para que vivamos del turismo, porque tenemos bellezas para eso. Tenemos que tener una infraestructura y un gobierno que genere seguridad, estabilidad, y no lo tenemos. Veamos la lección también de Singapur, el tipo de Singapur, que siempre se me olvida el nombre. Él dijo que la única manera de que un país cambie es cuando el que llegue a la presidencia tenga el valor de poner preso a su hermano. Y él se refería no solamente al hermano de sangre, al compadre, a todos. Hay empresarios en Venezuela que se hicieron ricos jalando bolas y dando comisiones. Ese dinero es mal habido. Se hicieron ricos enriqueciendo a otros ilegalmente. Y eso lo sabe todo el mundo, que el que es gobernador o es alcalde tiene sus contratistas. En Venezuela todo el mundo sabe quiénes son los contratistas de cada gobernador.
Y a veces la cosa es como hereditaria. El padre se lo deja al hijo. Eso no puede ser. Si no cambiamos, esto no cambia. Si no cambiamos, esto no cambia.